Estamos todavía en lo mismo, estamos esperando una vez ya que los recursos ya fueron liberados, ¿sí? Entonces hay que esperar el trámite que se lleva, la adjudicación directa o el proceso para adjudicar la obra. Entonces esperemos que en estos días ya podamos tener ya la liberación total del proyecto para empezar con el desasolve de las de los puntos que tenemos por ahí conflictivos. Algunas de las rejillas o los colectores que tuvimos ayer, bueno, pues estuvieron trabajando bien sin ningún problema. El río Españito tuvo un desfogue muy fuerte de agua, sin ningún problema. El único problema que tuvimos fue el cierre total, que todavía hasta estos momentos está en etapa de limpieza, que es el circuito interior aquí del río Españita, que es el que normalmente nos da un poquito más del problema. Pero todas las vialidades ya están ahorita al 100% ya de circulación. Bueno, pues los colectores pluviales que tenemos ya bien definidos, Hernán Cortés, 18 de marzo, Mariano Jiménez, Reforma, que tenemos ahí por 20 de noviembre, los que están construyendo en la zona de Villa de Pozos, colector acá de Avenida Sal, el colector Arbolitos, hay como unos 10, 11 colectores que están dentro del municipio de la capital que tienen esa función de desfogar el agua lo más rápido posible.